Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a otro vídeo más. Y esta vez también de la nueva temporada. Ya 2 días seguidos que los de MyGames nos están trayendo bastante información. Voy a quitar todo esto por aquí, vale, que esté más limpia la pantalla. Y a ver, vamos a hablar sobre los Oscarles, que ya nos están trayendo la presentación de esta unidad de Tier 4. Y bueno, la de los Oscarles, que va a ser la unidad de edad heroica, nos la van a presentar ya, así que vamos a ello, ¿no? No hay que esperar mucho más. Unidad destacada de Helheim, Uscarles, ¿vale? Descubre la primera nueva unidad de Helheim. Recordar que esta unidad va a estar desde el 4, ¿no? De cuando era el principio de temporada, el 9 de junio. Desde el primer día de 9 de junio vas a poder desbloquear esta unidad cuando va a estar bloqueado las edades heroicas, o sea, las unidades de edad moradas no se van a poder utilizar las primeras semanas. Así que tomáralo con calma, porque no vamos a poder jugarlas aunque la desbloqueéis. Así que a lo mejor hay algún modo de juego que sí que dejan jugarlas, o bueno, expediciones y todo eso sí que se podrá. Hay que recordar que donde no se va a poder jugar va a ser en asedios, en batallas campales y en guerras territoriales, ¿vale? Vale, más cositas aquí, a ver qué nos dicen. Dicen, dos nuevas unidades de temporada llegan con Conqueror of Blade Helheim, la nueva saga que aterriza el 9 de junio. La primera disponible para desbloquear es una temible e inspiradora guardia personal, los Uscarles de 4 estrellas. Los guerreros vikingos eran conocidos por su férrea lealtad y ninguno más que los Uscarles. Uscar en nórdico antiguo, ¿vale? Esta guardia personal de los reyes y jefes escandinavos estaba compuesta por disciplinados soldados de gran reputación que manejaban varias armas. Oh, van a tener varias armas. A ver cómo está el tema. Vale, este es el vídeo de los Uscarle, así que ¿lo vemos ya o...? Vamos a verlo, coño. A ver qué nos enseñan. A ver, vamos a quitar esto de aquí. Pero me veo varias armas, ¿no? ¿Qué llevan ahí en el cinturón? Cadera. Va a tener algún tipo de grito de guerra que les van a meter un bufo. Oh my god. Más uno en los comentarios, gente, si creéis que va a estar roto, ¿eh? Más uno en los comentarios. A ver. ¿Cómo? Parece que van a tener una formación en escudo. Y luego también, no sé si lo habéis visto, que... voy a bajar un poco el volumen. No sé si lo habéis visto también, que ponen una formación de Children, o una formación circular, en la que cargan hacia todos los lados. Habrá que ver eso también. Y lo del grito de guerra, a ver si nos dan más información aquí, que seguro que sí. Normalmente en estas presentaciones dicen un poquito de qué va, cómo va a funcionar la unidad, así que a ver. Los Uscarles son la guardia personal de Harald el Sanguinario en Conqueror's Blade y se consideran uno de los guerreros más formidables de todo el norte, además de una inspiración para sus camaradas. Cuanto más dure la canción de su escaldo, más influirá el efecto en su velocidad, cadencia de ataque y penetración de armadura. Cuanto más dure la canción de su escaldo. Pero entonces, no hay límite de... supongo que habrá algún tipo límite, pero si dura 30 segundos, te dará un buffo. Y si dura un minuto entero, pues a lo mejor el buffo es una puta locura, ¿no? Entonces, si ves a una unidad de estas que está con el cántico este, pues vas a tener que pararlo lo más rápido posible para que no tenga tanta cadencia de ataque y tanta penetración de armadura, ¿no? Y velocidad también. ¿Qué más dice por aquí? Su inquebrantable lealtad no tiene límites e inspira a sus aliados nórdicos, que también se reforzarán con la dedicación de los Uscarles. ¿También van a buffar a los aliados? Hostia, no me jodas. Esto puede ser muy roto, ¿eh? Puede ser muy roto esto. Dice, escucha la llamada de las batallas y desbloquea a los Uscarles con nuevos desafíos. Bueno, esto ya es lo típico. Puede ser que esté muy roto eso, ¿eh? También... a ver, voy a quitar esto. Puede estar muy roto, ¿eh?
A ver si cuando mete el bufo. No, pero no hay unidades aliadas por la zona. Y lo de que lleven más de un arma, no, no sé si es que pueden cambiar de hacha a otro tipo de arma, pero no lo veo. Yo solamente estoy viendo hachas. Bueno, esta unidad la tendremos desde el principio, así que la jugaremos en expediciones y en bandidos y cosas de esas para testearla. Y la tendremos el 9 de junio. No sé vosotros qué opináis de la unidad. Cualquier cosita, ponedlo en los comentarios. Y os leeré, como siempre, y os responderé a través de los comentarios. Nada más, con esto espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un buen like, suscribiros que es gratis. Y próximamente traeremos más noticias de la temporada 12 de Helheim. Conqueror Blade, los vikingos vuelven. Chao, chao, chicos. Os dejo como siempre con los Patreon, ¿vale? Que recordad que lo tenéis en la descripción. Y muchísimas gracias a los Patreon también, por supuestísimo. Y a los subs también. Así que muchas gracias y os dejo ahí con el Patreon. Chao, chao.